que también se repite es sobre qué nos pueden aportar sobre los niños y la fibromialgia. ¿Alguien levanta la mano? Todas las A ver, apuestas. nosotros en un momento hemos participado en un estudio multicéntrico multinacional de medicamento para el uso en fibromialgia, en niños y adolescentes. Entonces, ustedes saben que en un estudio clínico uno sigue un protocolo. El paciente sigue un tratamiento de acuerdo a las normas de ese protocolo. Y somos controlados por monitores que vienen a los centros de investigación a ver cómo se va desarrollando la investigación y si nosotros estamos cuidando bien a los pacientes. Además de obtener datos, cuidamos bien a los pacientes. Entonces, viene un día una monitora y me dice, pero doctor, ¿cómo puede ser que este paciente venía tan bien y de golpe las escalas cambian y desmejora? Y bueno, uno trataba de asociar eso con lo más próximo que había sucedido. Entonces por ahí era un adolescente y se había peleado con su novio. Y eso desencadenaba dolor de la fibromialgia. Entonces, sin duda, la fibromialgia es una enfermedad que tiene que ser tratada con un apoyo y un balance de tratamiento medicamentoso y de tratamiento psicoterápico. Hay que ver lo emocional, el componente emocional es un disparador muy importante de la fibromialgia y tenemos que tenerlo contemplado. Entonces, hay que balancear. Y eso tienen que ver, conversarlo con sus reumatólogos, a ver en qué momento hay que brindar un apoyo terapéutico, a ver en qué momento hay que hacer una modificación medicamentosa, y cómo ir balanceando, y llevando ese tratamiento adelante. Claudia. Eu gostaria de complementar isso, porque eu acredito que a fibromialgia, ela precisa ser melhor conhecida e melhor disseminada entre os que cuidam das crianças com doenças reumáticas. Realmente é uma doença que traz grande impacto para as famílias. Grande procura de tratamentos que muitas vezes ainda não estão claramente estabelecidos. São crianças e adolescentes que se beneficiam muito do nosso atendimento multiprofissional, mas elas se beneficiam muito mais da nossa empatia, da nossa aproximação. Então, eu queria me solidarizar com essa questão. Realmente, criança e adolescente também têm fibromialgia.